Hola, ¿cómo estás? Te damos la más cordial bienvenida y te saludamos esperando y que hayas tenido una hermosa noche. Hoy, sábado 28 de noviembre del año 2020. En esta rica y hermosa mañana, nos levantamos tempranito y nos disponemos para hacer la reflexión acerca del Evangelio del día de hoy. Como en otros videos te lo platicamos, vamos a tratar de reflexionar el Evangelio de lunes a sábado, dejando el Evangelio del domingo para la misa dominical, y si se puede, y si las circunstancias no nos siguen impidiendo, transmitir el Angelus del Papa, aunque sea en video, como comentario o en sonido, por los derechos que el propio Vaticano, no el Papa, el Vaticano, la Comisión de la Doctrina hacia el pueblo de Dios, pues la que se encarga de difundir, el canal de Vatican News no lo permite, nos sanciona y nos multa si queremos transmitir la palabra de Dios. Entonces, independientemente de que sea malo o sea bueno, las cosas así están. Así es que vamos a tratar a ver si podemos acercarte un poquito el mensaje del Santo Padre. Y por eso el domingo lo vamos a dejar para él. Pero en este caso, vamos a tratar de reflexionar el Evangelio de lunes a sábado. Esperando y nos acompañes. Gracias por tu tiempo que nos dedicas. Gracias por tu paciencia. En realidad, apenas estamos empezando, tenemos varios errores de principiantes, como dicen, peccata minuta. Y bueno, ojalá y nos tengas la paciencia y tu comprensión es muy bienvenida, ¿no? El fin de este programa no es adquirir rating o vistas o subir de mucha gente, no. El fin de este canal y también de este programa es de plantar en ti una semillita, de reflexionar. Los poquitos o los muchos que seamos, de una forma o de otra, estar al pendiente, reflexionando lo que el Evangelio nos quiere decir, para así poder hacer vida a la palabra del Maestro. Con uno o dos que reflexionen en el nombre de Dios, este programa ha cumplido su objetivo. Después de tantas palabras, vamos a dar lectura al Evangelio y a reflexionar, ya que este Evangelio es muy chiquito, pero muy firme y muy concreto. Tiene cosas importantes, datos interesantes. Vamos a verlos. Déjame poner aquí este y este. A ver, aquí. Ok, ponemos aquí el Evangelio para darle lectura y vamos a empezar. La antífona es la siguiente. Velen para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder. El Evangelio está tomado del libro de San Lucas, capítulo 21, versículo 34 al 36. Dice lo siguiente. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: estén alerta para que los vicios, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente y aquel día los sorprenda desprevenidos porque caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Velen pues y hagan oración continuamente para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. El Evangelio está súper interesante. Parece ser
o muchos así lo quieren ver, como si fuera, o como si Jesús se refiriera al juicio universal, y de hecho sí se refiere al juicio universal. Mas, sin embargo, deja entre líneas ver unas cosas muy importantes. Mira, en la palabra de Dios o en los textos de Dios, nadie es digno y nadie merece la verdad absoluta, solamente Dios. El que los proclame o el que trate de predicar, sea un humilde como yo, o sea una persona teólogo, o sea un papa, o sea un obispo, o sea un sacerdote, no tiene la autoridad absoluta. Por eso es importante pedirle la ayuda al Espíritu Santo, para que recibamos el mensaje que leamos, escuchemos al ponente, ya sea un sacerdote, ya sea tu propio papá, tu esposo, tu mamá, tu esposa, y aún así el Espíritu Santo nos dé la capacidad para nosotros también discernir y nos dé un mensaje, el mensaje que Dios nos quiere transmitir a nosotros. Te comento esto porque la palabra de Dios es multigrado, multiperfecta. Tiene mensajes para todos y en todo momento es la misma palabra, pero los mensajes son distintos. ¿Quién los manda? El Espíritu Santo. ¿Quién actúa sobre ella? El Espíritu Santo. La palabra de Dios no se caduca, no se vence y por lo tanto, aunque pasen los años, ella sigue vigente y sigue al día, si tú quieres verlo así. Por eso es importante tener esa relación con el Espíritu Santo, tener esa relación con los ángeles, para nosotros así poder estar atentos y actualizados en la palabra de Dios. Hay textos en los evangelios en los que tenemos que pasar al siguiente nivel y no nomás quedarnos con lo que nos dice el evangelio, y este es uno de ellos. Porque aparentemente, o sea, en una forma muy discreta, pareciera que Jesús se refiere al juicio final porque así lo dice textualmente. Incluso los protestantes te pueden atacar por ahí, los testigos de Jehová, los mormones o qué sé yo. Pero entre líneas deja ver otro mensaje más importante todavía. Porque el juicio va a venir. Pero a lo mejor ni tú ni yo estamos aquí para verlo en este momento. Esta generación tampoco va a estar quizás, mucho menos las de las mucho menos las donde estaba Jesucristo, o sea, pues jamás. Sin embargo, los que estemos, porque vamos a estar todos ahí en el juicio, vamos a volver, vamos a ser juzgados en un juicio universal, se puede llamar así, y es donde van a recibir la sentencia final todos. Pero mientras tanto, ¿qué va a pasar? O sea, yo puedo ver este evangelio y decir, bueno, pues es que dice que del juicio, cuando venga el Hijo del Hombre, que será el juicio universal, yo no voy a estar. O lo puedes ver como algo muy lejano, o como algo que no pasa ahorita, o como algo que. Haz de cuenta como cuando dicen, no, pues es que llegó un tsunami a tal país, pero es un país europeo lejísimo de aquí. Dices, no, pues allá les llegó, pobrecitos, qué bien. Pero si te dicen, llegó un tsunami cerca de tu colonia, ahí se te preocupas. Entonces, es lo mismo aquí. Si el Evangelio dijera, ok, a finales del 2020, mediados del 2021, va a pasar esto, la gente no hubiera como hormiga, que no supiera ni dónde meterse, porque claro que le diera miedo. Por eso Jesús nos advierte que no sabemos el día ni la hora, va a llegar, sí, posiblemente no lo veamos también. O sea, eso estamos de acuerdo en esto, pero. Entonces el evangelio sería así como, pues, nomás lo escucho y ya, ¿no? Ya pasó. Rutinario. No, primo hermano, no, no. La cosa no es así. El mensaje del evangelio también es, o da un punto que debemos de considerar para nosotros, en este momento, en este instante, en esta circunstancia de nuestra vida. Porque hay que recordar que nosotros tenemos un juicio universal particular, donde después de morir pasamos a recibir la sentencia de nuestro juez, o sea, del mismo que fue nuestro maestro, será nuestro juez. Fíjate cómo aquí el texto es muy importante y nos habla acerca de esto.
Ve, vamos a darle una repasadita por tiempo, dice. Ok, le dijo a sus discípulos en aquel tiempo, obviamente, que eso es hace más de 2000 años. Dice, estén alertas para que los vicios, vamos a checar aquí a luego con lupa y con calma, ¿no? Se lo dijo a sus discípulos, pero también nos lo dijo a nosotros, ¿ok? A nosotros también nos lo dijo. Y no nomás nos lo dijo para el juicio universal, no, 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 es que ahí está una trampa muy importante, que por a veces no pedirle la ayuda al Espíritu Santo, que por a veces no poner atención, estamos creyendo que va a ser así, y no, chécate para que veas, aquí hay algo muy importante. Estén alertas para que los vicios, los vicios están ahorita a flor de piel. ¿Ok? La embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente y aquel día los sorprenda desprevenidos. Entonces tenemos un punto importante. Vicios. ¿Hay muchos? Sí. Todos tenemos vicios, la mayoría. ¿Ok? La embriaguez. La embriaguez la puedes tomar como bebida alcohólica, pero también puedes embriagarte en las drogas, puedes embriagarte en el dinero, puedes embriagarte en las mujeres, puedes embriagarte en un mar de cosas, en el poder, puedes embriagarte en muchas cosas que te van a hacer daño. La embriaguez es un estado de inconsciencia, perdón, donde tú te sientes como el papá de los pollitos y al final de cuentas no eres nada. Como cuando andas borracho, eres de todo, rico, inteligente, científico, matón, eres de todo, pero al final de cuentas, con un viento que sople fuerte, azota la res. O sea que no eres nada, pero te sientes así. Esa es la embriaguez a la que Jesús se refiere. Ok. Y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente, y aquel día los encuentre desprevenidos. Chécate, como la mayoría de nosotros tenemos preocupaciones en este mundo bastantes. Es inútil que no te preocupes. Es imposible. O sea, en realidad no vas a dejar de preocuparte. Pero como católico, como buen siervo de Dios, como buen seguidor de Jesús Nazareno, debes de tener en cuenta, o debemos de tener en cuenta, que hay prioridades en nuestra vida. Y las prioridades más importantes son nuestra alma. Esa es la mayor prioridad de todo. Mi alma mía y la de todos los que nos rodean. No ocupas ser el misionero que cambia África o no. Tienes esposa, tienes hijos, tienes esposo, mamá, papá, hermanos, compañeros de trabajo, patrones, en fin, nietos. O sea, hay muchísimas personas cerquitas de nosotros por las que nos debemos de preocupar. Incluso también, o sea, más que nada, nuestra propia alma, también nos debemos de preocupar por nuestra alma. Eso es importante porque de lo contrario vamos a encontrar o vamos a estar desprevenidos cuando caiga esto. Porque las preocupaciones de esta vida son muchas las que tenemos. Queremos una carrera más, un puesto de trabajo más, un sueldo más grande, una casa mejor, un carro. Una cuenta más en el banco, un viaje. Son muchísimas cosas las que nos preocupan, menos las más importantes. Y para muestra tenemos aquí un botón. La mayoría de nosotros en este tiempo estamos archi recontra preocupados por lo que nos está pasando en este mundo, por la pandemia de estos tiempos. Andamos unos de una forma normal, otros exagerando. Y otros que no hayamos dónde meternos porque, uy, no queremos padecer la pandemia. No queremos enfermarnos y eso es un instinto de salvación y es normal. Pero ¿qué pasa del instinto de la salvación de tu alma? ¿De qué te sirve estar protegido de esta pandemia si tienes tu alma podrida? Sea, yo no entiendo de qué te sirve. ¿De qué te sirve quererte tú salvar de esta pandemia si estás literalmente condenado? Solo estás esperando que pase el tiempecito para caer al cazo
y ser arrojado al infierno por toda la eternidad, y tú protegiéndote de la pandemia, válgame Dios. ¿Qué es esto? Eso es ilógico. Lo más importante es proteger tu alma, estar con el maestro de corazón, estar cambiando tu vida de corazón, estar al pendiente de los asuntos de Dios, de tu vida futura. ¿Cuánta gente no ahorramos para la vejez? No están ahorrando que para la jubilación y que para esto y que para... Pero ¿cuándo estamos ahorrando para llegar al cielo? ¿O cuándo estamos ahorrando para estar en una forma más a gusto en el cielo? Para nada, eso no lo metemos en cuenta. A esto se refiere el Evangelio con las preocupaciones de esta vida. Dice, no entorpezcan su mente. Claro que la entorpece. No somos libres. Y en cambio nos empeñamos por cada día ser más esclavos. Y aquel día los sorprenda desprevenidos, porque será de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Yo te voy a hacer una pregunta, no quiero hacer el video muy extenso, pero aquí es importante detenerme y volver a reflexionar porque esto es serio. Fíjate bien lo que dice. Caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Dios bendito. ¿Qué es lo que cae de repente como trampa? ¿Y qué es de lo que nadie se escapa en la tierra? Si podemos pensar que de las enfermedades, pues sí, de la cárcel, pues muchos se escapan. Y de las enfermedades a veces también, si tienes dinero, si tienes muchas cosas. Pero de lo único que cae como trampa, y sobre todo los habitantes de la tierra, es la muerte. Y si tú te pones a observar el Evangelio con ese contexto, claro que se refiere a esta muerte. Cae como trampa, nos agarra a nosotros, nos busca, nos destruye y de repente ya no somos nada. La muerte a todos nos llega. Y después de esta muerte que viene de repente, caemos a comparecer ante el Hijo del Hombre. Dice el Evangelio, velen pues y hagan oración continuamente, para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. ¿De qué es de lo que el hombre o del ser humano puede escapar? ¿De qué creen que el hombre puede escapar? Sin temor a equivocarme, te puedo decir que de las garras de Luzbel y de todos sus secuaces. Comparecer ante el Hijo del Hombre de una forma seguros es siguiendo el camino de los justos, solamente siguiendo el camino de los justos y estando de la mano con el Señor, vamos a comparecer un poquito seguros ante el Hijo del Hombre, que es el que va a determinar nuestro destino. Entonces, para resumir, ¿se refiere al juicio universal? Sí, pero entre líneas el maestro deja de ver que también se está refiriendo a nuestro juicio particular. Está refiriendo a nuestra muerte que nosotros vamos a tener y que la podemos tener aquí en las pestañas y no nos damos cuenta. Puede ser mañana, puede ser pasado y va a pasar y es segura, ¿ok? Las preocupaciones de la vida aquí las tenemos y más en este mundo materialista en el que estamos sumergidos en estos tiempos. En este mundo en el que cada día el demonio está tomando más el control. Y el ser humano tiene que pasar por una prueba gravísima y seria para poder decir, yo soy digno de entrar al cielo. Porque Dios nos está probando como el oro en el crisol. Y ay caray, que muchos salimos chafitas, por así decirlo. Entonces es muy importante que nos apliquemos en esto. Es muy importante que vayamos metiendo en una balanza los pensamientos, los asuntos de la tierra, los asuntos de este mundo y los asuntos celestiales, y ver a quién le vas a dar más el peso. Jesús aquí dice claramente que los asuntos de esta tierra, la embriaguez, los vicios, las preocupaciones mundanas entorpecen la mente, claro, y entorpecen también el alma. Entonces es una advertencia clara. Hagan oración, si nos invita a la oración. ¿Y qué es la oración? Pues la comunicación con el Padre, la plática con el Padre, el acercamiento al Padre,
los misterios de la misa, los sacramentos, estar al pendiente leyendo la Biblia, estos momentos de reflexión en el cual humildemente nos sentamos aquí a compartir contigo un poquito de la palabra. Y es, claro, estos son los misterios de la, de, a los que Dios, estos son la oración a la que Jesús se refiere. Estaba un poquito oscuro, ya me puse un poquito más de luz. Estos son los momentos a los que Jesús nos invita de oración a los que hagamos. Para que el día que nos lleguen esas cosas podamos escapar. ¿De qué? De las garras del infierno. De eso es de lo que Jesús nos quiere escapar. Es más, a eso vino el Maestro a este mundo. A librarnos de las garras del infierno. No vino a otra cosa. No, no, no vino a aclarar teorías. No, Él vino a librarnos, a vencer a Satanás, a entablar una guerra con él feroz para enseñarle quién manda y poder reconciliar al hombre con su padre. A eso vino Jesús. Entonces, ¿de qué nos invita a escapar el Hijo del Hombre? Pues del infierno. El Evangelio es muy cortito, pero es muy fuerte. No te quedes solamente con estas palabras. Por favor, reflexiónalo y date cuenta de que la muerte la tienes a la vuelta de la esquina. Y date cuenta de que el juicio particular, el que tú vas a verte la cara con Dios frente a frente, está también a la vuelta de la esquina. Y date cuenta que es mejor reconciliarte con Dios en estos momentos, lo más pronto posible, y mantenerte cerca de Él hasta siempre. Aquí no estamos hablando que vamos a estar en stand-by, como dicen los protestantes, que vamos a morir, que vamos a estar descansando como las momias del Egipto. Y que ya cuando venga el Mesías nos va a resucitar y nos va a mandar a su paraíso. No, aquí estamos hablando de que en el momento que mueres y entregas el alma, vas a ir a ser juzgado y de ahí vas a ir al infierno o al purgatorio o al cielo. Miles de testimonios ha recogido la iglesia de esto que te estoy diciendo. La propia Biblia también lo aclara. Un protestante me preguntó, ¿eso no dice la Biblia? ¿Cuándo es cierto? Bueno, de él que la lee debe de leerla y debe de saber. Pero tú como católico, no te lo voy a decir aquí porque no quiero hacer más largo el video, pero es muy claro, busca el Evangelio donde Jesús habla de Lázaro, no, del pobre, no sé si es Lázaro, de Lázaro el pobre y el rico. Chécalos ahí. Y ahí te habla que inmediatamente después de que mueres, tú tienes que ir a ser juzgado y al lugar donde vas a estar, al lugar donde tú tienes que estar por toda la eternidad. Aparte, apariciones de gentes, incluso la misma Virgen María lo mostró en Fátima, a los niños de Fátima les enseñó el infierno. Entonces, no me vengan con cuentos de que esto no pasa. Claro que pasa, y por lo tanto debemos estar al pendiente, porque es una realidad seria, es una realidad clara y es una realidad en la cual no hay escapatoria. Ojalá y le pensemos un poquito, reflexionemos. El Maestro nos habla con amor, nos habla con mucha ternura, somos sus hijos. El Maestro nos habla con paciencia, el Maestro nos enseña. El Maestro no quiere que sus hijos se le pierdan, sus hermanos se vayan al infierno. Acuérdate que Jesucristo es Dios, cosa que también los protestantes quieren negar, pero Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo son una sola persona en tres personas distintas. Ese es el misterio de la Trinidad. Entonces es el mismo Dios el que te está invitando. Cálmate, hijo, no te preocupes por estas cosas. Haz oración, está al pendiente. No dejes que los vicios, que la embriaguez, que las preocupaciones de este mundo turben tu mente para que puedas presentarte digno ante mí y puedas escapar del fuego eterno, de las llamas abrasadoras del infierno, al cual parece que mucha gente está siendo condenada cada segundo por no haber puesto atención en mensajes como este. Hasta aquí lo dejo. No quiero hacerlo más largo el video. Gracias por tu tiempo. Gracias por llegar a esta parte del video. Gracias por echarme una mano con tus vistas. Gracias por tomarte el tiempo y sobre todo, ojalá, y reflexiones más acerca del Evangelio. Profundices, plantes en tu corazón esa semillita de vida y germine
en tus acciones, que es el objetivo de este video. Aquí le dejo, como lo repetí. Hasta pronto, te deseo que pases un hermoso día. Todas las puentes, ya sabes que están en el misal propio de la misa del mes de noviembre. Yo soy Hugo Segura, transmitió para el canal de Jesús Nazareno el Evangelio del día de hoy. Hasta pronto y bendiciones, que tengas un hermoso día. Yo soy el buen pastor, que da su vida por sus ovejas. Nadie puede quitarme la vida, porque la entrego por voluntad. Tengo autoridad para darla y autoridad para tomarla de nuevo. Es mandamiento de mi padre.